Iniciamos un nuevo programa de Mirada Profunda desde el DEA Salto. La escuela número 10 Antonio Cini celebró su centenario. No es casual que nosotros estemos acá festejando el centenario. En estos últimos 5, en esta última década, son varias escuelas hermanas que han festejado su centenario. ¿Sí? Villa Fontana, Pasajuste, Brasilera, Constante, algunas de las zonas sur del departamento de Diamante. Y esto no es casual, ¿por qué? Porque para 1910, 1920, nuestro país estaba en el apogeo de la corriente inmigratoria. Llegaban los inmigrantes de distintas partes del país, de distintas partes del mundo, perdón. ¿Y qué había que hacer? Había que hacer que toda esa gente, ¿sí?, empezara a vivir con fuerza y con mucho espíritu esos colores y cantar con fuerza, pero porque lo sentían, ese himno que hoy se cantó y se escuchó con fuerza, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué había que hacer? Lo mejor que se puede hacer, educar, ¿sí? Educar, como decía Sarmiento al soberano. Y para educar hay que crear escuelas. Entonces, mientras se iban poblando los distintos rincones del país, tanto urbanos como rurales, también se iban creando escuelas, ¿sí? Había que argentinizar a esos recién llegados. Así que esa fue la primera gran tarea de la educación por esos tiempos, la primera gran tarea de esta escuela. A esos chicos que hablaban en alemán, ¿sí?, había que enseñarles lo que era la Argentina con toda su historia. Y creo que si hoy los vemos a ellos luciendo la bandera y tratando de tenerla y portarla, y embanderando las calles, llevando y portando las escarapelas, es porque lo ha hecho bien la escuela. Así que primera tarea cumplida. Segunda tarea de la escuela, porque la escuela no se muta, ¿sí? La escuela no es mutante, la escuela se va adaptando, sin perder sus principios y sus objetivos esenciales, la escuela se va adaptando a los tiempos. La segunda tarea de la escuela fue preparar, allá por el 1930, 40, 50, preparar a la gente para una nueva forma de vida. Las ciudades iban creciendo, la tecnología iba llegando al campo, y también, mientras la tecnología llegaba al campo, las ciudades con su industria crecían y la gente tenía que, lamentablemente, emigrar. Entonces, en la dolorosa tarea de educar, la escuela tenía que formar a esa gente que se iba a tener que ir en busca de trabajo y de cumplir sus sueños, no en su terruño, en otro lugar, mucho más lejano. Y Salto es testigo muy claro de eso, ¿sí? Entonces, se nota que esa tarea también la hizo bien la escuela. Hablo de la escuela en general y hablo de nuestra escuela acá, la escuela de Diego. También la hizo bien, ¿sí? Porque muchas veces hemos escuchado y nos ha alegrado los que se han portado, esos alumnos hechos hombres y mujeres cuando fueron a otros lugares del país. Bueno, a toda esa etapa nosotros la ponemos en una vitrina, ¿sí?, que no es un armario. El armario es oculto, esconde, tapa. Nosotros la ponemos en la vitrina de la historia y de la memoria para que cada vez que tengamos que recurrir a ver de lo que nos equivocamos, podamos hacerlo. Para ver la fortaleza y para ver lo malo también de aquellos tiempos, ¿sí? Pero la escuela no mide solamente el pasado. Miramos hoy porque es balance. El centenario es un día de balance. Miramos el presente. Y el presente nos exige que tenemos que, como docentes, ¿sí?, como padres, preparar en el sentido verdadero de la libertad, ¿sí? En estos tiempos, nosotros tenemos que a nuestros alumnos hacerles entender y formarlos en el verdadero sentido de la libertad. La libertad responsable y respetuosa. Esa es la tarea de la escuela, de los docentes, de los padres hoy. Y lo estamos haciendo. Por eso, a veces, quizás no se entiende, digan, ¿por qué le van a enseñar inglés en la escuela? Porque la libertad es ser tolerante también, ¿sí? Entonces los chicos tienen que saber. Tienen que saber y mantener el idioma materno. Pero tienen que saber el inglés, tienen que saber mejor el castellano. Tienen que usar las tecnologías, porque si no, la libertad no va a ser completa. Tienen que aprender valores como hoy inculca la escuela. ¿Por qué? Porque si no, la libertad no va a ser una libertad respetuosa. Y
de libertad, responsable y respetuosa con nosotros y con el otro. Y no por eso perdemos nuestros principios. Entonces ese es nuestro presente. Por eso la escuela, en acá, en nuestra zona, en nuestra localidad, sale, se muestra, moviliza. No somos los colegas, los maestros, los locos que no queremos hacer algo y sacamos a los chicos y los movilizamos. No, queremos que la escuela cumpla el lugar que nunca tiene que perder. Queremos que la escuela sea el elemento modificador de conductas, sobre todo de malas conductas, y que sea el lugar donde podamos seguir formando las generaciones. En el próximo programa estaremos compartiendo más sobre los festejos de la Escuela Número 10 Antonio Cini, ya que se concretó el almuerzo y también el desfile de carrozas por las calles de la aldea. Vinoteca Herederos,
servicio a eventos, atención a todo tipo de clientes. Aceptamos tarjetas de crédito y débito, Los Jacarandáe 175 Oro Verde, teléfono 0343-154-680-967. Horario de atención de lunes a jueves y domingos de 10 a 13 horas y de 18 a 22 horas, viernes y sábados de 10 a 13 horas y de 17 a 0 horas. Nueva Ferretería América, atención personalizada en productos de electricidad, sanitarios, construcción, pinturas, todo para el hogar, herramientas manuales y eléctricas, copias de llaves, reflectores LED, horario de atención de lunes a viernes de 8 a 19.30 horas, sábados y domingo abierto, Avenida de las Américas, 2751. Lucas Dumé Inmobiliaria. Urbanización La Cumbre, situado sobre el acceso al Hospital Fidanza, a 1.500 metros de Ruta 11, en la localidad de Colonia Ensayo, aptos para vivienda o casa de descanso para fines de semana, donde la tranquilidad, las visuales y la naturaleza proporcionan un ambiente ideal para disfrutar. Consultas al teléfono 154-6126-55-423-9243. Los Cardenales, 497, Oro Verde. Estrella del Sur, artística, venta de artículos en madera por mayor y menor. Avenida de las Américas, 2759, Paraná, teléfono 435-5103. Próximamente, Conservatorio de Arte Mabel Blanco. Corralón Oro Verde cambia el horario de atención. Desde octubre, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados de 8 a 12.30. Corralón Oro Verde. Avenida Intendente del Castillo, 395, teléfono 4-975-041. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos, 19 Oro Verde, teléfono 4-975-303. 26 de noviembre, viaje a Salta, dos noches, media pensión, 1.850 pesos. 4 de diciembre, fiesta de la Virgen del Cerro en Salta, tres noches, media pensión, 2.350 pesos. Viajes semanales al Padre Ignacio por consultas. Llamar a los teléfonos 0343-4978-035-154-299-394. Cómo quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande. Para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Llegar a un siglo de existencia para cualquier institución es siempre motivo de un festejo. Un ejemplo de perseverancia,
de haberse levantado siempre después de cada caída, premio a la acción colectiva más que a una persona. Pero hoy cumple 100 años, no cualquier institución, hoy cumple 100 años una escuela. No importa por ahora el nombre, el número, destaquemos que una institución educativa es centenaria y es manifiesto, irrefutable, que la educación importa, que ha sido preocupación de varias generaciones, que ha permanecido por decisión y esfuerzo de múltiples personas. Podemos estar orgullosos que nuestras escuelas primarias puedan festejar su centenario, porque es la educación un proyecto de largo plazo. La educación es el principal factor de progreso de una sociedad, porque es la educación la gran igualadora de oportunidades, la gran integradora social. Hoy cumple 100 años nuestra escuela, la escuela número 34 de Colonia Avellaneda, zona rural, la que lleva el nombre de un gobernador de Entre Ríos, cuyo gobierno se extendió en 1939 hasta 1943. Y durante este periodo gubernativo se crearon numerosas escuelas primarias y se establecieron las cuatro primeras escuelas hogares. También se destacó por la importancia que se dio al plan edificio escolar en toda la provincia. Se levantó un censo escolar que sirvió de base para el establecimiento del registro escolar permanente. Por eso hoy estamos orgullosos de que nuestra institución educativa centenaria porte este nombre, Gobernador Enrique Miura. Hoy quiero agradecer a las autoridades, a los docentes, a los alumnos, actuales y pasados, a las familias, a la comunidad, de los que están hoy y de los que no, porque todos somos la educación, en donde el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad nos permite llegar hasta aquí. Da un enorme placer festejar 100 años de esta institución, porque refleja el privilegio de un proyecto de largo plazo. Enorgullece que 100 años cumpla nuestra escuela, porque nos revela que la educación es importante y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades. Emociona que nuestra escuela cumpla 100 años, formando parte del futuro. Valoremosla, respetémosla y ayudemos a que ella continúe su camino formando niños y niñas, colaborando con el desarrollo integral de cada uno, brindándoles situaciones de aprendizaje en donde se respeten tanto la significatividad lógica como psicológica, partiendo de saberes previos, respetando las particularidades y siendo guía y mediadora como hasta hoy. ¡Feliz cumpleaños, adorada escuela! Es mi patria chica, con su gente bien alegre. Al viento su rostro brilla, con esperanza sus sueños crecen. Al viento su rostro brilla, con esperanza sus sueños crecen. La la la, la ira la, qué linda es mi tierra. La la la, la ira la, lo invito a que venga. Caudal de manos abiertas, entre montes y cuchillas, sorprende tanto coraje del panza verde de orilla a orilla. Sorprende tanto coraje del panza verde de orilla a orilla. La la la, la ira la, qué linda es mi tierra. La la la, la ira la, lo invito a que venga. De la placa, y también aprovechamos a hacer una pequeña oración en agradecimiento, ¿no?, a tanta gente por estos 100 años de la escuela, que por la cual ha pasado,
pasado tantos alumnos, tantas personas, y por lo tanto que le ha hecho tanto bien, ¿no?, a tanta gente, a tantas familias. Por eso es justo hoy dar gracias a Dios y pedirle que lo bendiga a todos aquellos que han colaborado primero en la construcción de la escuela, en los benefactores, a tantos docentes que han pasado por aquí, y que siga bendiciendo, ¿no?, a la señora Eva, a todos los alumnos que hoy están aprovechando este edificio, y bendiga también a todos los vecinos, a todas las familias de esta zona del campo. Porque día a día tenés que luchar para que salgan hombres y también mujeres con las ansias firmes de poder enseñar. Y será tu orgullo cuando vos te enteres que hay otro maestro para reemplazar a los que hoy izaron la enseña patria cantando y vibrando el himno nacional. Yo quiero dejarles con mis sentidos versos un fuerte abrazo a todos por igual, para que se eduquen, para ser buena gente, vestida de blanco con un delantal. Y a todos aquellos vestidos de blanco que un día marcaron mis pasos a seguir, reconozco todo tu esfuerzo brindado en días de lluvia, con fríos intensos debías cumplir. Esos chocolates, los días patrios, el himno sagrado supimos cantar, y la escarapela pegada en el pecho y un pañuelo celeste y blanco. Debes flamear y flamear, marcaste en mi vida una vida eterna, te sacrificaste con fuerza y tesón, por eso te debo grabar en mi mente, maestra de campo y en mi corazón. ¡Bien! Muchas gracias. Instituto del Seguro de Entre Ríos, una empresa con compromiso social y el respaldo de toda una provincia. Villa Urquiza, un lugar con historia, río y naturaleza. Una localidad que te espera. Villa Urquiza, turismo todo el año. Oficina de informes, teléfono 487-2002. Estrella del Sur, artística, venta de artículos en madera por mayor y menor. Avenida de las Américas 2759, Paraná, teléfono 435-5103. Próximamente Conservatorio de Arte Mabel Blanco. Chapino Repuestos, repuesto en general del automotor, suspensión, tren delantero, encendido, embragues, frenos, filtros, lubricantes y aditivos. Anexo Bulonería, el mejor servicio en venta, colocación y control de baterías. Avenida de las Américas, kilómetro 4, teléfono 435-0937, tarjetas de crédito y débito. En Aldea Spassenkutter se realizó la tercera muestra de ciencias, arte y expresión corporal de nivel inicial, con participación de escuelas de la zona. Que lo organiza Jardín, mancomunando esfuerzos entre todas las escuelas de la zona, desde Colonia Ensayo hasta Aldea Protestante. Es un encuentro que, si bien lo organiza Jardín, nuclea a todas las escuelas, ya que en las escuelas rurales somos pocos chicos. Entonces aprovechamos para hacer un encuentro multitudinario con todas las escuelas, sus comunidades, los padres, los docentes. Es una forma de empezar a implementar políticas educativas innovadoras y nuevas, que las hay y muchas, y que están a disposición de los docentes, y que cuando uno empieza a trabajarlas se da cuenta de lo importante que es desde el jardín empezar con la educación y con los contenidos y con el aprendizaje. Son alrededor de 13 las escuelas que nos están acompañando, desde Colonia Ensayo, desde La Jaula, hasta más o menos Aldea Protestante,
pasando por Brasilera, San Francisco, Alvear, la zona también de las escuelas alrededor de Valle María. Un montón de escuelas, muchísimas, invitamos a varias y hoy han venido, gracias a Dios, todas. ¿Libertador San Martín? También se invitó, sí, sí, también vi. Sí, 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 la verdad que sí, estamos muy contentos, estamos desbordados, el patio es grande, está lleno, como vos verás, de gente trabajando con los alumnos, haciéndolos partícipes, que ellos expliquen sus experiencias, y es la forma que tenemos de integrarnos entre todos. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos, 19 Oro Verde, teléfono 4975-303. Corralón Oro Verde cambia el horario de atención. Desde octubre, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados de 8 a 12.30. Corralón Oro Verde. Avenida Intendente del Castillo, 395, teléfono 4-975-041. Vinoteca Herederos. Servicio eventos, atención a todo tipo de clientes. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Los Jacarandáe, 175 Oro Verde. Teléfono 0343-154-680-967. Horario de atención de lunes a jueves y domingos de 10 a 13 horas y de 18 a 22 horas. Viernes y sábados de 10 a 13 horas y de 17 a 0 horas. 26 de noviembre, viaje a Salta, dos noches, media pensión, 1.850 pesos. 4 de diciembre, fiesta de la Virgen del Cerro en Salta, tres noches, media pensión, 2.350 pesos. Viajes semanales al Padre Ignacio por consultas. Llamar a los teléfonos 0343-4978-035-154-299-394. Nueva Ferretería América. Atención personalizada en productos de electricidad, sanitarios, construcción, pinturas, todo para el hogar, herramientas manuales y eléctricas. Copias de llaves, reflectores LED, horario de atención de lunes a viernes de 8 a 19.30 horas, sábados y domingo abierto, Avenida de las Américas, 2751. Chapino Repuestos, repuesto en general del automotor, suspensión, tren delantero, encendido, embragues, frenos, filtros, lubricantes y aditivos, anexo Bulonería, el mejor servicio en venta, colocación y control de baterías, Avenida de las Américas, kilómetro 4, teléfono 435-0937, tarjetas de crédito y débito. Nos despedimos de Mirada Profunda con imágenes de la Fiesta del Cordero, que se realizará el 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde. Hasta aquí, Mirada Profunda. Hasta un próximo encuentro, donde estaremos conociendo más sobre las localidades y el trabajo de su gente. Pase si gusta compartir ese calor que da la leña y una buena paisanada. Linda es la gente que rodea este fogón, buen cantor y una guitarra. Linda es la gente que rodea este fogón, un buen cantor y una guitarra.